¿Estabas aquí, Kimet? Ah, sí, Han, ya despertaste. Ven, siéntate conmigo. Oh, vaya. Hace tiempo que no dormía tanto. Eso está muy bien. Tu cuerpo te va a agradecer que descanses. No, no es así. Dicen que los niños crecen mientras duermen, pero los viejos quisiéramos morir mientras dormimos. Y espero que eso me pase algún día. Irme tranquilo mientras duermo. Ah, ¿por qué últimamente todos los días hablas de la muerte y la vejez, Han? Si los viejos se mueren mientras están dormidos, me compraré una batería para tocar al lado tuyo toda la noche. Lo olvidaba. Tú eres la única razón para no querer morirme todavía, Kimet. Y no solo yo. Muy pronto llegará nuestro nuevo nieto, Sihan. ¿Me dejarás sola para lidiar con el recién nacido? ¿Para llevarlo al parque, a jugar, a la escuela, todas esas cosas? Nunca te perdonaré si me abandonas con todo eso y el niño. Caramón, sé que no son como los tuyos, pero ¿cómo me quedaron los kebabs? Tengo que decir, querida cuñada, que están deliciosos. Tienes razón, Shukran. Esta vez sí que te luciste. Buen provecho. Hoy me esforcé por nuestra familia. Hacía mucho tiempo que no cenábamos todos juntos. Es cierto. Me alegro de estar todos reunidos. Dios bendiga a toda la familia. Que así sea por siempre. Así sea. Solo falta Elif. Pero sé que pronto estará de vuelta. Espero que mientras estés bien con nosotros. Dígame, abogado, ¿cuál es la situación? Sí. Espere. No me aburra con tantos detalles. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede? Necesito que Maksud salga. Usted es el abogado. Ese es su trabajo. Tiene que sacarlo. Ahora. De acuerdo a la ley, recursos de protección. Entonces, ¿para qué es abogado este hombre? ¡Qué incompetencia! Jefe. Es sobre el otro tipo. ¿Tahir? Sí. Lo encontramos. Muy bien. Escucha, abuelo. Kerem hizo un buen trabajo en la empresa. Tienes que estar orgulloso. Qué bien, qué bien. La tuve que sobornar, abuelo. Por eso te dice eso. Vuelvo enseguida. ¿Podemos conversar un momento? Ven conmigo. Con permiso, buen provecho. Adelante, querido. ¿Papá, pedimos que traigan el café al despacho? No, no. Yo no quiero.
Si bebo café por las noches, después no puedo dormir. ¿Has tenido noticias de Kadir? No. Parece que se lo tragó la tierra. Bueno, es lo mejor que sabe hacer. Desaparecer y dejar abandonada a su familia. Bueno, de eso justamente quería hablarte. Como yo no estaba, no sé qué pasó exactamente. Le pregunté a mi hermano y tampoco quiso decirme. Me dijo que te preguntara a ti. Ha pasado tanto tiempo, ¿sabes? Solo recuerdo que trabajaba para la empresa. Tú decías que era muy bueno trabajando. Así era. Hasta que un día descubrimos que se apropiaba de fondos de la empresa. ¿Ah, sí? En realidad no era mucho dinero, pero después de descubrirlo, perdí toda mi confianza en él. ¿De qué hablaban? ¿Interrumpo algo? Le preguntaba a papá sobre Kadir. Es mejor no cansar a papá. Pronto lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, le preguntaremos cara a cara. ¿Dónde te metiste todo este tiempo? ¿Cierto, papá? Sí. Sí.